La siguiente historia que les contaré es basada en hechos reales, relatada por una suscriptora. Hace mucho tiempo, en un pueblo muy pequeño, en punto de las 12 de la noche, acompañada del ladrar de los perros y el repicar de las campanas, se podía escuchar el andar de una carroza acompañada de unos caballos. Los habitantes del pueblo sentían curiosidad por saber de quién era y por qué pasaba todos los días a la misma hora, pero nadie se atrevía a salir a investigar de qué se trataba. Se escuchaban muchos rumores entre los habitantes, quizás podría tratarse de algún caballero perdido, o peor aún, podría ser el mismísimo demonio, buscando almas para llevarlas con él. Una noche Camila, la hija menor de una familia católica, sintió mucha curiosidad por saber de quién era aquella carroza, así que esperó hasta la medianoche para salir a esperar que la carroza pasara. Cuando escuchó a las campanas repicar, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, pero sabía que ya era demasiado tarde para arrepentirse, ya que se podía escuchar a los caballos trotando acompañados del aullido de los perros. Cuando la carroza pasó frente a su casa, se detuvo. En ese momento descendió un caballero muy atractivo y elegante, vestido de traje negro. La carroza se veía antigua pero muy bonita, y el caballo que lo acompañaba era precioso. Camila quedó asombrada por la belleza de aquel caballero que descendió de la carroza, pero se quedó petrificada al ver que aquel hombre se dirigió directamente hacia donde ella se encontraba, y con una voz que le hizo sentir aún más escalofríos le dijo: Señorita, usted podría hacerme un grandísimo favor. Camila se encontraba impresionada y no pudo articular palabra, solo movió la cabeza sintiendo que le haría el favor que necesitaba. El hombre complacido le dijo: Necesito que me guarde estos dos cirios, mañana pasaré a recogerlos a la misma hora. En ese momento el hombre sacó los cirios y se los dio. Una vez que Camila agarró los cirios, el caballero se subió a la carroza y siguió su camino. Camila se quedó sin poder entender nada y nerviosa, escondió aquellos cirios en el ropero. A la mañana siguiente, Camila se encontraba inquieta, temerosa y sin saber qué hacer. Decidió contarle a sus hermanas lo que había hecho. Las dos se quedaron asombradas y le pidieron que les mostrara los cirios. Camila las llevó hasta el ropero donde los había guardado, pero al abrir el ropero se quedaron impactadas cuando vieron que estos ya no eran cirios, sino que eran dos huesos humanos. Las tres asustadas corrieron a contarle lo sucedido a su mamá. La señora regañó a Camila por lo que había hecho, y preocupada la llevó a la iglesia a buscar al sacerdote para que las ayudara. Al llegar a la iglesia, Camila le contó lo sucedido al sacerdote y le mostró los dos huesos humanos. El sacerdote le dijo a Camila que tenía que entregarlos tal y como se lo había pedido aquel hombre. Camila se negó ya que le daba mucho miedo, pero no tuvo opción. Esa noche, en compañía del sacerdote, esperaron a que se diera la medianoche. Justo cuando las campanas repicaban, se pudo escuchar a la carroza llegar. El caballero había regresado como lo había prometido. A la misma hora, Camila no podía ocultar el miedo que sentía, y cuando vio a aquel hombre descender de la carroza, tuvo la sensación que se iba a desmayar, pero se armó de valor y se quedó de pie, esperando que aquel hombre se acercara. Cuando el hombre estuvo cerca a Camila, inmediatamente le entregó aquello que alguna vez fueron cirios. En ese momento el sacerdote que se encontraba en la habitación salió y comenzó a echarle agua bendita al mismo tiempo que decía algunas oraciones. El caballero comenzó a retorcerse del dolor y Camila pudo ver cómo había dejado de ser un apuesto hombre para convertirse en un esqueleto. En un grito sobrenatural se subió a la carroza y se fue a toda prisa hasta desaparecer. Desde esa noche nunca más se volvió a escuchar la carroza ni nada extraño a la medianoche. Pero Camila quedó impactada por todo lo que presenció, no pudo con la impresión y desde esa noche no volvió a hablar ni a ser la misma. Nadie sabe lo que piensa, ni por qué es que dejó de hablar. ¿Será que la impresión fue demasiado grande para ella? ¿O quizás aquel caballero la maldijo por haberle tendido la trampa? Fantasmitas, espero que les haya gustado el video. No olvides dejar tu poderosísimo like y suscribirte si aún no lo has hecho. Antes de que me juzguen, quería explicarles que como no encontré un cirio, agarré una antorcha, perdón por eso. Antes de pasar a los saludos, quiero darle las gracias a Sandra, mamá de Mateo, y a Misari por compartirme esta historia. Espero que les haya gustado la interpretación, hice lo mejor que pude. Ahora sí, muchos saludos terroríficos para Salva, que me ayudó, y a su hermana Liz, Taistro, César N, Valeria, Fabio Villa, Bianca La Guardia, Sarita, Sofía Moss,
Babu Medina, Jessica Fiche, Esquirple 707, Tuca de Pilta, Micaela Vincent, Jorge David, María de la Luz, Juan Cantillo, Alan Atode, Dino Problos, Brasil, Las Aventuras de Todo, Power EP, Bania, Roblox Day, Meleta Costa, Roberta, Sofía Cuevas, Jimena, Yayalit, Liz Ocano, Marian Sofía, Fortino Faso, Alía María, Magali Valderas, Jamé Cruz, Alica, Sofía Jimena, Daddy Low, Oli Saladiego, Valero Gui, Antrobra, Toca Viti, Adriana, Leslie, Daniela Carpio, Manchita Blue. Mil gracias por todo el apoyo, los quiero mucho a todos, chao.